Durante el desfile del 16 de septiembre, solo adultos y milicia participarán en este encuentro, así lo confirmó el secretario de Gobierno, Jaime Mares Camarena. Está ya definido el contingente y el orden del desfile. Está ya definido, serán adultos los que participarán en este desfile. El ejército ya está definido, es decir, ha definido el número de instituciones participantes y el contingente completo. Tras señalar que están dadas las condiciones para realizar los eventos y se han realizado diversas acciones de coordinación con autoridades de seguridad desde el 1 de septiembre. La ciudad de Morelia es positiva y se cuenta con el protocolo de seguridad adecuado, se ha venido platicando y está perfectamente definido. En el caso de los 113 municipios, también se ha elaborado un protocolo de seguridad que se ha podido instrumentar y bajar a través de reuniones regionales, donde han participado también autoridades de los tres órdenes de gobierno y naturalmente se ha convocado a los presidentes municipales y existen ya una coordinación. No solamente en ese sentido, sino también habrá mandos que podrán estar atentos en cada uno de las cabeceras regionales. El responsable de la política interna adelantó que habrá en los 113 municipios protocolos de seguridad, así como se instalarán mandos de seguridad en cada una de las cabeceras municipales para establecer el orden. Sino también habrá mandos que podrán estar atentos en cada uno de las cabeceras regionales. En estos mandos existirán presencia de autoridades federales, estatales y municipales que darán seguimiento a la ceremonia del grito el día 15 y al desfile del día 16 y podrán ellos tomar las decisiones respecto a cualquier eventualidad o contingencia. En las municipalidades donde no hay presidente, y que en este caso se trata de Buenavista, Aguililla y Tepalcatepec, serán los cuerpos de cabildo quienes realicen las festividades. Naturalmente, en los tres municipios en los cuales no hay presencia en Palacio Municipal de los presidentes municipales, serán síndicos, regidores, secretario y miembros del gobierno municipal quienes encabecen estas ceremonias. En ese sentido, insistió en que existen las condiciones para que los ciudadanos del estado en Michoacán puedan disfrutar de estas fiestas del 15 y 16 de septiembre. No existe, no hay ninguna amenaza que pudiera turbar las futuras celebraciones. Finalmente, el secretario de Gobierno se refirió al caso del legislador asesinado este miércoles en la capital del estado, Osvaldo Esquivel Lucatero, donde dijo, hay avances y existen retratos hablados sobre los responsables. Hay atención de la Procuraduría, se han avanzado en las investigaciones, se tienen ya elaborados retratos hablados con las declaraciones de los testigos, y naturalmente será la propia Procuraduría quien dé más detalles al respecto. El secretario de Gobierno, Jaime Mares, señaló que están prácticamente todas las condiciones dadas para que se realice el grito de independencia, así como el desfile militar del 16 de septiembre. Para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.